como parte de las actividades deportivas de la Feria Ixtacuixtla 2014, este domingo 27 de abril, 50 deportistas participaron en la carrera atlética, quienes recorrieron 10 kilómetros de la cabecera municipal. Hay decir de los participantes, mencionaron que la carrera fue complicada por el circuito trazado. Sin embargo, aseguraron que es necesario practicar deporte para mejorar su desempeño atlético y ser ejemplo para las nuevas generaciones. Es la primera vez que ahora sí que participamos en la carrera de ruta aquí en Tlaxcala. Y la verdad pues sí está un poco muy pesada este recorrido, más que nada que por la altimetría que tiene, que es subidas y bajadas, pero muy bonito, la gente muy igual te apoya demasiado del transcurso del recorrido. Que se haga ahora sí que este tipo de eventos para apoyar y ahora sí que dejar atrás los malos vicios, ¿no? Es una buena opción para desde chiquitos empezar a tener un objetivo y empezar que el pueblo, el municipio, el estado y el país obtenga mejores resultados y asimismo evitar adicciones, cosas que no llevan sentido. El Ayuntamiento de Ixtacuixtla, a través de la Dirección de Cultura Física y Deporte, ofreció a los espectadores y participantes un espacio para la convivencia familiar y una sana competencia. Detalló en entrevista al presidente municipal, Tomás Vázquez Vázquez. A efecto de que nuestros deportistas locales de aquí de Ixtacuixtla, tanto también los vecinos, los jóvenes, los niños que han observado esta actividad, pudieran ser un factor de que se involucren, ¿verdad? Y poder algún día ser grandes deportistas, ¿verdad? Y nos da mucho gusto que vienen deportistas de buen nivel, para que quienes observamos esta carrera nos demos cuenta de que en primera en Tlaxcala y en nuestro país se está trabajando porque las competencias internacionales son las máximas aspiraciones que tenemos y desde estos eventos necesitamos empezar a fomentar. Padres y madres de familia deben promover y fomentar entre los menores actividades deportivas con el objetivo de adquirir hábitos saludables. Exhortar a todos los ciudadanos que tengan oportunidad de impulsar a los niños, a los jóvenes, a la práctica de alguna rama deportiva cualquiera, lo hagan porque el beneficio de ingresar a la vida deportiva tiene muchísimos, muchísimos logros. Y sé que hay oportunidades, las condiciones son favorables, solamente necesitamos que los padres de familia se involucren. Durante la carrera atlética, elementos de la Dirección Municipal de Ixtacuixtla vigilaron el circuito con el objetivo de resguardar la integridad de los participantes. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.